Bienvenidos a una nueva edición de TVCO Noticias, como siempre transmitiendo desde el estudio Juan Snipe. En el día de hoy, jueves 23 de junio, vamos a estar compartiendo información que viene desde el Hospital Gobernador Centeno, porque allí estuvo el diputado Luis Solana reunido con empleados que fueron incorporados al Estado Provincial a través de la Ley 2343 y están reclamando la restitución de los aportes previsionales durante el tiempo que trabajaron en negro. Además de esta información, estos son los títulos en TVCO Noticias. LALSEC General Pico anunció la campaña gratuita de prevención del cáncer de próstata para hombres mayores de 45 años. Encuentro Internacional de Saxofonistas. El día sábado se llevará a cabo el tercer encuentro de saxofonistas, donde combinarán talleres y clases magistrales, cerrando con un gran concierto. Confusa detención. Efectivos policiales detuvieron a un menor de 15 años en circunstancias poco claras, que originaron una denuncia en fiscalía. La Fundación para el Desarrollo Regional junto al Instituto Nacional de Propiedad Intelectual brindaron una capacitación en el día de ayer sobre la importancia de la protección de la propiedad intelectual, pero también informaron sobre herramientas para vender a través de Internet. Contarle a la gente lo que significa el registro de una marca, una patente, un modelo y diseño industrial. Contarles la parte registral de la Dirección Nacional de Derecho Autor para la gente que tiene que registrar obras literarias, software. Bueno, la verdad que una diversidad de gente linda que pudimos exponer. Hubo casos que fuimos charlando y consultando con respecto. Hicimos un repaso de todas las herramientas, de la parte legal, registral. Y después lo que hicimos fue un poquitito hacer una presentación de lo que es el comercio electrónico hoy, lo que es Facebook, Mercado Libre. Empezar a contarle un poquitito a la gente de la importancia del registro, no solamente de su marca, sino de sus modelos, de sus diseños, antes de llevarlo a mercados online, tratando de darle toda la protección que necesita la gente. Hoy una marca debe estar protegida, no es obligatorio el registro de la marca, pero es interesantísimo en víspera de poder trabajar con licencias, hacer armados de franquicias como sistemas de repercusión comercial. La idea era presentarle a la gente estas herramientas, contarles cómo pueden hacerlas, cómo se gestionan, la importancia que tiene después en la cadena comercial de la empresa el hecho de tener su marca registrada y así poder fomentar el uso de franquicias o licencias. Es cierto que el sistema hoy, un registro de una marca, te tarda entre 12 y 14 meses hasta que te envíen el título de propiedad. Uno lo que trata de ser facilitador en estas cosas. El INPI tiene agentes como nosotros, que somos agentes de la propiedad industrial, que somos facilitadores en las zonas para tratar de facilitarle a la gente el trámite. Nosotros lo que hacemos es todo el preparado, el seguimiento del trámite, y a su vez fomentamos la explotación de dicha propiedad industrial después. Sí, los tiempos que corren son trámites burocráticos. Hoy una patente es un trámite largo, tenés entre 4 y 6 años de trámite en una patente, son tiempos largos, son trámites que hay que tener un orden y un seguimiento muy estricto, pero no es nada que no se pueda hacer. ¿Y cuál es la importancia, cuáles son los beneficios que obtienen al registrar una marca? Hoy el registro de la marca ha pasado a tener un papel muy importante, primero y principal por la legalidad en el funcionamiento o en la protección de los productos que vos comercializás. El segundo elemento es la importancia que tiene con respecto al dominio de Internet. Hoy hay un cruce entre la marca registrada y los dominios.com.ar. El segundo elemento, el registro de la marca es utilizado para hacer la representación legal de las sociedades. El registro de la marca cumple una función trascendental en el uso de licencias para poder tercerizar el nombre de tu marca o darle uso a terceros. Y después te permite de alguna manera, como el gran beneficio, que puedas renovar tu marca cada 10 años hasta tercer grado de consanguinidad. Cuando nos encontramos en el mercado local no tiene tanta trascendencia la marca, pero en los casos que se nos presentan son casos que cuando se empiezan a mover un poquito más hacia las fronteras de otras provincias empezamos a darnos cuenta de la importancia que tiene la marca. Y en el devenir de los años,
cada vez va a ser más importante, porque también es cierto que la brecha de registros se va achicando. Cada vez hay mayor cantidad de registros. Nos encontramos con muchas empresas a veces que tienen nombres de años que no han registrado y cuando lo tratamos de registrar ya están registrados. Se invierte muchísimo dinero en el nombre de una empresa y creo que es totalmente interesante y loable poderlo registrar. El registro juega un rol fundamental, ¿sí? Primero por el plagio, ¿sí? Sabemos y hay sobrados casos de gente que se acerca a diario a consultarnos por el tema de plagios en diseños, en modelos. Generalmente las marcas que han logrado trascender y en que han logrado algún grado de éxito generalmente son copiadas, tratan de ser copiadas, de ser seguidas. La ley de marcas nacional es muy claro, no pueden coexistir marcas idénticas o similares para la misma actividad o productos. Con lo cual, cuando uno logra en un determinado nicho o en un mercado un grado de éxito interesante con un nombre, surge el efecto copia. Estos mecanismos tecnológicos han llevado a que muchas empresas se resguarden en la propiedad, en el registro, para poder por lo menos poner un freno a este, al plagio, a la copia y muchísimas veces al uso del nombre indebido. Primera pausa, conocemos las farmacias que están de turno y al regreso estaremos con el resultado y las nuevas autoridades que se eligieron en el gremio ATSA. Estas son las farmacias de turno para el día de hoy. Pacífico, calle 17, número 1277, teléfono 43-2932. Frontini, calle 1, número 936, teléfono 42-1457. Nuestra Señora de Luján, avenida San Martín, esquina 21, teléfono 42-6765. 25 de mayo, calle 17, número 35, teléfono 43-0036. Thank you.